Estamos viendo ahora mismo muchas declaraciones, de hecho acabamos de ver que Patxi López ha salido a decir que no se va a tocar el consentimiento en esa posible reforma de la ley del solo sí es sí. ¿En qué punto estáis vosotros? ¿Ahora mismo hay posibilidad de no cambiarla o ya sí que se va a cambiar y lo que se está negociando es el qué? Bueno, yo lo primero que creo que me parece muy importante tener en cuenta y a la hora de entender todo lo que está pasando es que hay una ofensiva contra la ley solo sí es sí, una ofensiva en la que hay algunos jueces que son una minoría que decidieron y están decidiendo en este momento aplicar incorrectamente la ley y aplicar incorrectamente el derecho transitorio y que eso es evidente que lo está utilizando el Partido Popular desde hace tiempo en esta campaña que está generando un clima de alarma social que realmente no favorece en nada ni el hecho de, ni los derechos de las mujeres ni evidentemente tiene otro objetivo que atacar los derechos feministas y los avances feministas, ¿no? A partir de ahí, el Partido Socialista ha propuesto un texto en la negociación, ha anunciado una proposición de ley en el Congreso, pero todavía desconocemos ese texto. Lo que nos han transmitido a nosotros es una propuesta que vuelve al modelo anterior y vuelve al modelo anterior echando para atrás el consentimiento y volviendo a introducir la violencia o la intimidación a la hora de considerar más grave un delito y por tanto establecer la pena. Esto es precisamente contra lo que se movilizó el movimiento feminista, que dijo básicamente que había que dejar de preguntar a la víctima si se había resistido cuando había sido víctima de una agresión sexual y que lo que había que preguntar era si había consentido. Lo que está planteando en este momento el Partido Socialista es una vuelta atrás y lo preocupante es que esa vuelta atrás que echa por tierra los avances del feminismo y del gobierno de coalición en estos años es un efecto de una presión por parte de los sectores conservadores de nuestro país que evidentemente están en contra de los avances feministas y que con esta campaña desde hace tiempo que tiene que ver con evidentemente los jueces que no están aplicando correctamente el derecho transitorio pero también los medios de comunicación que están creando una alarma social en torno a lo que está pasando, que evidentemente tiene por objetivo, como digo, echar atrás los avances feministas y en concreto la ley solo sí es sí. ¿El PSOE sabía que esto iba a ocurrir con este texto? ¿Que iba a pasar el qué? ¿Que iba a pasar que se iban a producir reducciones de condenas? Es que lo que está pasando no tiene nada que ver con la ley, por mucho que la derecha haya tratado de instalar que es una ley chapuza. Lo que está pasando tiene que ver con la interpretación de los jueces del derecho transitorio. Como digo, la mayoría de jueces está aplicando correctamente la ley. Y eso también debería demostrar el hecho de que el problema no está en la ley, sino en la aplicación de la ley, en tanto que la mayoría de los jueces está aplicando correctamente. Digo la mayoría de los jueces a partir de los casos que conocemos por los medios de comunicación, pero aquí hay un hecho muy relevante y es que en ningún momento se han aportado datos oficiales que corroboren esos datos que se están dando en los medios de comunicación. Y esto sería muy importante. Creo que ante una situación como la que estamos y ante el planteamiento por parte del Partido Socialista de modificar una ley que ha sido aprobada por el Parlamento después del trámite parlamentario y después del trámite al interno del Gobierno, lo suyo sería conocer los datos. Pero sobre lo que está sucediendo no se podía prever, no lo previó ninguno de los órganos constitucionales ni el Ministerio de Justicia, que por cierto hizo el cuadro penológico, el esquema de penas, porque evidentemente lo que está sucediendo es por la interpretación incorrecta por parte de los jueces. Pero lo más importante que me parece señalar respecto a lo que está pasando no es eso, sino ¿hay alguna de las propuestas que se están planteando en términos penales que vaya a evitar la revisión de las penas? Y la respuesta es no. Esto lo sabe el Partido Socialista. Sabe perfectamente que la propuesta que están planteando de volver al esquema anterior, de volver a introducir violencia e intimidación y, por tanto, ir hacia atrás en el avance feminista que ha sido situar el consentimiento en el centro, no tiene nada que ver con las revisiones, porque de hecho lo reconocen, las revisiones son por la interpretación de los jueces. Entonces creo que se está generando un debate que evidentemente es efecto de una preocupación que desde el Ministerio de Igualdad y desde Podemos tenemos, que es lo que está sucediendo con muchas mujeres que pueden sentir miedo y la alarma social que se está generando, pero que desde luego el planteamiento por parte del Partido Socialista de modificación penal
no va a afectar a las revisiones, y eso lo dice cualquier jurista. Este esquema que decías corresponde también a las horquillas, que es de lo que se está hablando, ¿no? De por qué se bajaron las mínimas, las penas mínimas en algunos casos. Hombre, claro, o sea, lo que significa la ley solo sí es sí es que el hecho de que el consentimiento se sitúe en el centro, lo que exige es acabar con que a la víctima se le pregunte si se resistió para ser considerada víctima de agresión sexual. Y por tanto acababa con la distinción entre abuso, que no incluía la violencia en la intimidación, o la agresión. En la nueva ley lo que hace es acabar con esa distinción, y por tanto es obvio que lo que tiene que incluir el final de esa distinción es bajar las penas mínimas, pero en ningún momento lo que está sucediendo tiene nada que ver con eso, y por tanto evidentemente lo que creemos es que lo que tendría que hacer el Partido Socialista en un momento como este es defender la ley solo sí es sí, defender un avance feminista que ha sido un avance incuestionable, que están reconociendo los organismos internacionales, que está reconociendo el Parlamento Europeo, que ha dicho hace poco que tenía que llevarse a otros países de la Unión Europea, y también hacer un poco caso a lo que sucedió con Zapatero en la ley contra la violencia de género en el año 2006. Esa ley también tuvo una gran resistencia por parte de los jueces. Nada menos que 200 juzgados pusieron cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional porque no querían aplicar la ley. Y como no querían aplicar la ley porque no estaban de acuerdo con esa ley, decían, bueno, voy a preguntar al Tribunal Constitucional si esta ley es constitucional. Y mientras tanto dejaban en situación de espera y de vulnerabilidad y de desprotección a muchísimas mujeres. Y por eso aumentaron un 158% los sobreseguimientos, que es los archivos de mujeres que iban a denunciar una situación de violencia que estaban viviendo, y en vez de protegerlas, los jueces lo que hacían en ese momento era archivar esos casos. Esto generó una situación, evidentemente, de desprotección por parte de las mujeres. ¿Qué hizo Zapatero en ese momento? No modificó la ley de violencia de género, que es un avance incuestionable a día de hoy, sino llevó a cabo un plan de implementación para avanzar en la ley 1/2004, y lo que ahora son avances incuestionables también en el hecho de que haya juzgados especializados de violencia sobre la mujer, es lo que se puso en marcha en ese momento para garantizar que el conjunto del Estado, los operadores jurídicos, pero también los profesionales del ámbito de la salud, de la educación, tengan formación suficiente para poder comprender ese nuevo esquema penal y también todas las medidas integrales, ponerlas en marcha para garantizar los derechos de las mujeres y proteger a las mujeres. Y por tanto, eso es lo que hemos propuesto también desde el Ministerio de Igualdad, es decir, hacer un plan de implementación de la ley que, por ejemplo, haga que las denuncias de violencia sexual vayan a juzgados especializados de violencia contra la mujer. Eso lo dice la ley solo sí es sí, que hay que ponerlo en marcha, pero hay que ponerlo en marcha y eso garantizaría la protección de muchas mujeres. Esa es una de las 10 medidas que hemos planteado el Partido Socialista para llevar a cabo una implementación de la ley que, ya digo, no solamente garantice la comprensión del esquema penal, sino también que los operadores del conjunto del Estado pueden poner en marcha la protección integral. Mucha gente lo que se pregunta es, y yo creo que esta pregunta te la habrán hecho muchas veces, sabiendo cómo son los jueces o muchos de los jueces y las situaciones que hemos vivido en juicios, por ejemplo, por violación o por agresión sexual, ¿por qué se bajaron las penas mínimas o por qué no se previó que pudieran aplicarlo, de hecho, a la baja en el caso de esos juicios? Porque es que es falso que la ley solo sí es sí, como se está contando, baja las penas. Lo que hace, evidentemente, es que delitos que antes estaban contemplados como abusos ahora estén dentro de una horquilla que es más amplia, en tanto que lo que era abuso y agresión ahora está dentro de un nuevo tipo básico. Pero todo el discurso que hay sobre que la ley solo sí es sí baja las penas no tiene nada que ver, de hecho, con lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo tiene que ver con un problema del derecho transitorio, que es que algunos jueces se han negado a cumplir y respetar el derecho transitorio y a cumplir con la circular de la Fiscalía General del Estado, que ya hace meses, después de la entrada en vigor de la ley solo sí es sí, dijo que esta ley tenía que aplicarse y ponerse en marcha respetando el derecho transitorio, que viene a decir que si la pena impuesta está dentro de la nueva horquilla de penas, esa pena se tiene que respetar.
Esto es lo que están haciendo la mayoría de jueces en este momento, y hay una minoría que ha decidido incumplir con el derecho transitorio y con lo que ha dicho la Fiscalía General del Estado. Por tanto, creo que es importante decir que se está insinuando o diciendo repetidamente en algunos casos que el problema tiene que ver con una bajada de penas que no existe en las leyes solo sí es sí. De hecho, Teresa Peramato, que es la fiscal general sobre violencia contra la mujer, lo que ha dicho claramente es que la ley solo sí es sí tiene un esquema penológico mucho más duro y que las penas que se van a poner en marcha a partir de que realmente empiecen a haber sentencias, no de revisión, sino sentencias con la ley solo sí es sí, van a ser sentencias digamos, más duras en términos penales. Porque es mentira que la ley solo sí es sí baje penas. Lo que sucede es que da más herramientas para entender lo que es la violencia sexual y, digamos, establecer las penas en función de esos hechos. Eso es lo que permite la ley solo sí es sí. Lo que pasa es que lo que estamos viendo en las revisiones es que hay jueces, y esto es una barbaridad, que, por ejemplo, consideran que cuando un profesor le obliga a una alumna a hacerle una felación, ahí no hay el agravante de superioridad. Hombre, claro, de hecho a eso voy un poco, ¿no? Porque lo que sí que sabíamos es que había jueces, como ocurrió en su día con uno de los jueces del caso de la manada, que querían considerarlo de la manada abuso y no violación. Entonces, sabiendo que existen este tipo de jueces todavía en nuestro país y que de hecho lo que se quiere también es dar una formación en temas de violencia de género y que sepan juzgar o sepan ver también los delitos de otra manera y por lo menos tengan un mínimo de visión feminista, sabiendo que existe esto, ¿no se previó que podía ocurrir en algún momento esta rebaja de penas? Evidentemente, yo creo que las feministas tenemos clarísimo que los avances feministas tienen resistencias por parte de diferentes poderes del Estado, de fuera del Estado, como algunos medios de comunicación, pero evidentemente sabíamos que los jueces, la mayoría de jueces, o por lo menos los jueces conservadores de nuestro país, no iban a estar de acuerdo con el nuevo esquema penal que establece la ley solo sí es sí. Eso es evidente y yo creo que lo tenemos claro las feministas. Pero también me parece muy importante tener en cuenta lo que ha sucedido en el debate desde que entra en vigor la ley solo sí es sí. Porque en el momento en el que empieza a suceder que hay jueces que incumplen el derecho transitorio, y esto es antes de que la Fiscalía General del Estado se pronuncie, luego se pronuncia, insiste en que el derecho transitorio hay que cumplirlo como estamos diciendo desde el Ministerio. Igualdad, es respetando las penas, ¿no? Pero desde el momento en el que hay jueces que están incumpliendo y empiezan a haber revisiones de sentencias, cuando la ministra de Igualdad sale y dice que hay jueces que no están aplicando correctamente la ley y que esto tiene que ver con una cosa que dice Naciones Unidas sobre la justicia en nuestro país, que es que hay sesgos machistas que generan una vulneración de los derechos de las mujeres, una desprotección de las mujeres, por esos sesgos machistas que tienen los jueces, hay una oleada de críticas que no solamente vienen por parte de la derecha, sino por parte de la izquierda, y que parece que vienen a cuestionar un avance indiscutible para las feministas. Y es que hay una cosa que es la justicia patriarcal. Y precisamente contra esa justicia patriarcal y contra la sentencia de la manada es contra lo que hubo muchas movilizaciones hace unos años y es lo que permitió un avance como la ley solo sí es sí, que tiene que ver con cambiar el Código Penal para hacerlo, digamos, más respetuoso a la hora de comprender cómo es la violencia sexual y, por tanto, juzgar la violencia sexual contra las mujeres. Esto, evidentemente, no garantiza que los jueces dejen de ser machistas y apliquen correctamente la ley o puedan interpretar bien una situación. Pero la ley solo sí es sí cambia ese esquema para dar más herramientas y además plantea medidas que, insisto, hay que poner en marcha que tiene que ver con la formación a los jueces. Y cuando estamos insistiendo en ese plan de medidas para la formación, para la implementación de la ley, pues una fundamental es que los jueces tengan más formación para que comprendan el nuevo esquema penal, para que tengan capacidad de comprender cómo es la violencia sexual. Pero evidentemente la ley solo sí es sí da más herramientas en su forma penal para establecer penas adecuadas en función de la violencia sexual. Lo que está planteando el Partido Socialista en este momento es una vuelta al esquema anterior. Ante las presiones que plantea la derecha, volvamos al esquema anterior, volvamos a introducir violencia e intimidación
pongamos la pregunta de la víctima no en consentiste, sino en te resististe, y por tanto el calvario probatorio, que es de lo que ha denunciado muchas veces muchísimas feministas, que sucedía y que esta ley, solo si es sí, viene a dejar atrás. Claro. ¿Y estáis dispuestas a aceptar alguna de esas peticiones del Partido Socialista o os mantenéis en vuestro sitio y con vuestra ley? El Partido Socialista y muchos medios de comunicación han contado en los últimos días que las del Ministerio de Igualdad y Podemos estábamos enrocadas, ¿no? Este ha sido un discurso frente, digamos, al Partido Socialista, que viene a arreglar una situación que, insisto, no tiene nada que ver con las revisiones, pero está instalado como que viene a resolver una situación. Y de hecho, un inciso, enrocadas además como que lo engloban por una cosa de dignidad, ¿no? Por una cosa de, no, yo no, por mis narices, ¿no? Como que estáis emperradas en no cambiarla sabiendo que y hay que cambiarla, ¿no? La soberbia exactamente, infantil está también, sí, en lo que dijo Manuela Carmena, que no aportó ninguna propuesta, digamos, de cambio penal para resolver lo que estaba pasando, o ningún tipo de propuesta en ningún sentido, pero digamos, yo creo que es un mensaje que bueno, que plantea eso, que no nos queremos mover, pero además que algunas, bueno, que yo creo que es machista cuando se habla de esa soberbia infantil, ¿no? Como infantilizar a mujeres que están en puestos de responsabilidad, en este caso en el Ministerio de Igualdad, y que están dando grandes avances. Pero lo que se ha planteado es que desde el Ministerio de Igualdad pues estábamos enrocadas y que el Partido Socialista venía a plantear una solución ante esto. Lo cierto es que lo que ha pasado es que desde el minuto uno, por parte del Ministerio de Igualdad, evidentemente hemos estado muy preocupadas con lo que estaba sucediendo. Cuando evidentemente vemos que la respuesta por parte de algunos jueces es que están revisando, bajando penas, pues evidentemente nos preocupamos enormemente y nos ponemos a trabajar para ver cualquier opción para que mejore la situación. Lo primero que hicimos fue esperar a la Fiscalía General del Estado a que se posicionase, y evidentemente cuando se posicionó dijo hay que interpretar el derecho transitorio como están diciendo también desde el Ministerio de Igualdad y respetar el espíritu de la ley. Después se nos dijo que había que esperar al Supremo. Es tremendo que el Supremo a día de hoy no se haya posicionado sobre una revisión. Esto está alargando más la situación. Podría haberse posicionado, no lo ha hecho todavía. Vamos a esperar a cuándo se posiciona. Después de eso, ante la evidencia de que los jueces seguían revisando penas, lo que hicimos es modificar la exposición de motivos para explicar la interpretación auténtica por parte del legislativo, y después lo que pusimos en marcha fue los dispositivos para víctimas de agresiones sexuales con excarcelación. A pesar de que las revisiones deberían de haberse dado con máxima urgencia después de la entrada en vigor de la ley solo sí es sí, las revisiones han continuado. Nosotras no hemos dejado de trabajar y no hemos dejado de aportar soluciones, y hemos estado dispuestas incluso a modificaciones penales en la negociación con el Partido Socialista. No porque nosotras consideremos que esa es la solución, sino porque bueno, hay una presión al Partido Socialista por parte de la derecha y se nos plantea que ofrezcamos algún tipo de también solución en torno a modificaciones penales. Nosotras hemos hecho hasta 4 propuestas diferentes de modificaciones penales. Ninguna ha sido admitida por parte del Partido Socialista. La única es su planteamiento, que mantienen desde hace ya meses, de vuelta al esquema anterior, de dejar de echar atrás el consentimiento y volver a introducir la violencia e intimidación y exigir la resistencia a la víctima, y por tanto, bueno, lo que estamos viendo es que ante las presiones por parte de los sectores conservadores hay un retroceso que lo que viene es a dilapidar uno de los avances feministas más importantes, insisto, de los últimos años para nuestro país y también para el gobierno de coalición. Y yo creo que es muy importante insistir en esto, en que la respuesta a las ofensivas, y esta ha sido muy, muy grave y está siendo muy, muy gorda, no puede ser ceder ante la derecha, sea la derecha judicial, política o mediática. Hay que seguir avanzando y hay que resistir frente a eso. Por tanto, hay que aplicar más y mejor la ley solo si es sí. ¿Cómo crees que va a acabar esto? ¿Qué plazo os dais para esta negociación? Pues evidentemente yo espero que el Partido Socialista no registre finalmente esa proposición de ley que ha anunciado que va a presentar y que vuelvan a negociar para
no retroceder al modelo anterior. Yo creo que no tienen que ceder ante las presiones del Partido Popular. El Partido Popular ha ofrecido ya sus votos para esa reforma. Sabe el Partido Socialista que con quién llevaría adelante una reforma que echase hacia atrás la ley solo si es sí y que retrocediese quitando el consentimiento del centro, la va a sacar en todo caso con la derecha y con el Partido Popular, que está encantada de esta situación, está encantada de que el Partido Socialista esté planteando un retroceso como este, y desde luego espero que no sigan adelante, es decir, espero que no presenten esa proposición de ley y espero que finalmente pongan en marcha fundamentalmente las medidas de implementación de la ley, ¿no? Porque aquí también hay, o sea, yo a veces cuando se está produciendo este debate de forma tan confusa, se plantea, bueno, pero es que hay un problema y por tanto hay que atajarlo, ¿no? Y por tanto, eso que planteáis desde el Ministerio de Igualdad de la implementación de las medidas no tiene que ver con la parte penal. Pero la realidad es que ambos socios de gobierno compartimos, y lo sabe cualquier jurista, que una modificación penal en este momento en la ley solo si es sí genera otro código penal que de hecho puede generar una oleada de revisiones. Nueva oleada de revisiones, además diciendo que quienes habían interpretado correctamente el derecho transitorio respetando a la Fiscalía General del Estado, quizás no tendrían por qué haberlo hecho, porque el legislativo no era claro. Es claro a partir de ahora, de la nueva modificación del Código Penal. Y por tanto, ¿qué pueden revisar? Por tanto, sabe nuestro socio de gobierno que una modificación penal va a hacer una nueva oleada de revisiones y que la única solución para lo que está sucediendo es el plan de implementación que estamos planteando desde el Ministerio de Igualdad, que parece que está desconectado de lo penal, pero que en realidad es la única garantía de no ir hacia atrás, no responder ante las presiones de la derecha y sobre todo garantizar los derechos de las mujeres, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Se han contado, y aquí hemos hablado mucho de cómo se ha tratado en ciertos medios de comunicación pues esta reducción de penas en algunos casos, ¿no? ¿Crees que desde el Ministerio de Igualdad se podría haber hecho más, y desde el Gobierno, porque al final el Partido Socialista también está inmiscuido en esta ley, ¿no? ¿Se podría haber hecho más para explicar las ventajas de esta ley y explicar que, oye, pues pues se están produciendo algunas rebajas, pero la mayoría se están manteniendo y, de hecho, algunas en las que se está juzgando con la nueva ley están aumentando las penas con respecto a ese delito para la ley anterior? Pues creo que tenemos a grandes medios de comunicación y a una derecha política en contra con una virulencia como pocos ministerios han sufrido, creo que, en la historia de la democracia de nuestro país. Lo creo abiertamente. Creo que desde el Ministerio de Igualdad estamos transformando nuestro país con políticas ambiciosas, no solamente con la ley solo si es sí, sino con la nueva ley del aborto, que va a ser aprobada dentro de poco tiempo, con la ley trans y con el aumento en las financiación y presupuesto para acabar con las violencias machistas, con el plan corresponsables, o sea, un montón de políticas públicas que suponen una transformación y que significan un enorme avance, que insisto, es reconocido por organismos internacionales y por otros gobiernos de la Unión Europea y latinoamericanos. Y creo que eso que estamos haciendo está generando una reacción muy fuerte. Nosotras, desde que se inició esta situación, desde que empezó a haber revisiones, hemos hecho todo y más por explicar la situación. Pero creo que no ha habido ninguna voluntad por parte de la mayoría de medios de comunicación de entender lo que está pasando. Y creo que ha habido una voluntad por parte de buena parte de los medios de comunicación, la gran mayoría, de generar un clima de alarma social que no favorece en nada ni a nuestro país, ni sobre todo a las mujeres, ni a las víctimas que están sufriendo estas revisiones, ¿no? Y lo vemos también, por ejemplo, en cómo se están planteando lo de las revisiones. Insisto, no hay datos oficiales, veo a pocos periodistas pedir esos datos oficiales, que nos permitiría tener una foto un poco más real sobre lo que está sucediendo, pero por ejemplo también se confunde revisiones con escarcelaciones, ¿no? Se plantea, hay 300 violadores en la calle, se plantea también, por cierto, que el problema de una revisión es la revisión en sí. Podemos estar hablando de revisiones que
tienen un mes de revisión. Sí, hemos estado de hecho antes aquí repasando algunas. Es verdad que hay algunas, algún caso puntual más sangrante que, bueno, también veíamos con la anterior ley. Casos en los que de repente el juez decidía que, oye, que eso no era una violación cuando todo el mundo podía ver que sí que lo era, ¿no? Pero la mayoría sí que hemos hablado aquí, bueno, aparte de que la mayoría se mantienen, pero muchas son reducciones de meses y de penas muy altas. Es decir, hablamos de que a una persona pasa de 14 años a 13 años y medio. Claro, y eso no se está contando, por tanto no tenemos datos como para saber. Insisto, todas las revisiones que están sucediendo me parecen algo muy grave porque no están respetando el derecho transitorio y la ley, pero ni siquiera se está siendo fiel a lo que está sucediendo ni a dar los datos correctamente y sí, está generando un clima de alarma social. También me parece muy importante, como decías, el hecho de que dejar muy claro que las sentencias injustas han sucedido siempre, van a seguir sucediendo por desgracia. Cada vez esperemos que menos, pero hay jueces que están interpretando incorrectamente una agresión sexual y lo pasaba cuando los jueces de la manada, un voto particular, decía que veía jolgorio en esa violación grupal. Eso era una interpretación absolutamente machista de lo que estaba sucediendo, pero también con el caso de Arandina, que es que los jueces le bajaron de 38 a 4 años. A 4 años. Sí, sí. Y no sucedió un escándalo como el que estamos viendo en este momento, ¿no? Por tanto, yo creo que es evidente que los jueces han sido machistas antes, por desgracia, muchos lo siguen siendo y esperemos que cada día lo sean menos. Y luego también hay una cuestión importante y es que hemos visto a medios de comunicación que ya llegan a decir barbaridades como que, digamos, presos que han estado 14 años cumpliendo condena, en los reincidentes que cumple condena y ha sido excarcelado, bueno, pues ese preso no tenía nada que ver con la ley, solo si sí, había excedido a tercer grado. Y se vinculaba esa excarcelación con la ley solo si es sí, ¿no? Por tanto, estamos viendo mucha manipulación por parte de medios de comunicación que supone algo gravísimo. También es importante recordar que la ley solo si es sí exige para acceder a tercer grado la realización de cursos por parte de los presos para favorecer la reinserción, ¿no? Y esto también es importante cuando se plantea todo este debate. ¿Y eso se está aplicando, por ejemplo, en la reducción de penas? En algunos casos, algunas sentencias estamos viendo que no. No se está aplicando, pero estamos viendo muchos más medios dedicados a continuar con el relato de la alarma social y de que la ley solo si es sí es incorrecta, que lo que está pasando en las revisiones, que es que son algunas revisiones bárbaras en las que no se está considerando que hay abuso de superioridad por parte de un profesor a una alumna que lo obliga a hacer una felación, o de un padrastro a su hijo que le viola. ¿Cómo puede ser que haya un juez que no entiende que ahí hay un agravante de superioridad y, por tanto, considera que la pena no es la que debería de ser y que no haya medios de comunicación, o muy pocos, porque algunos sí que lo hacen, pero que no haya grandes medios de comunicación que están mirando críticamente esas revisiones? Claro. Es que estamos en el Ministerio de Igualdad leyendo las revisiones sorprendidísimas de la desvergüenza de algunas explicaciones para bajar penas y hay muy pocos medios de comunicación que están haciendo ese trabajo. Entonces, creo que el problema de todo esto no solamente es, desde luego, el gobierno de coalición ni la ley solo si es sí, sino también que, como decía, desde el primer momento, en cuanto se plantea que hay un problema en la interpretación por parte de los jueces o de la aplicación incorrecta por parte de los jueces, hay una respuesta muy beligerante contra un hecho que es incuestionable y que es que en este país hay sesgos machistas por parte de muchos jueces que hace que no se esté protegiendo adecuadamente a muchísimas mujeres. Y eso que ha sido un planteamiento por parte del movimiento feminista, que hay que superar esa justicia patriarcal, que hay que superarlo, y esta ley solo si es sí nos permite avanzar, no nos permite acabar con ello, pero nos permite avanzar, es lo que creo que están tratando de echar atrás, ¿no? Isa, muchísimas gracias por estar con nosotras este ratito, que vaya bien la negociación, ya nos contaréis cómo termina todo esto. Vale, pues muchísimas gracias a ti, Marina. Gracias, un abrazo, chao.